Bienvenidos a la Hora del Turismo. Hoy les proponemos un recorrido por algunos de los más apreciados y demandados destinos de Canarias. Junto con una muestra de la diversa y atrayente oferta de naturaleza, avistamiento de cetáceos, salud o gastronomía, visitaremos varias islas, donde además de sus encantos y belleza, les presentaremos a algunos de los trabajadores que hacen posible la industria de la felicidad y que por vocación hacen de nuestro destino un lugar único, digno de ser visitado, que cuando se prueba, se repite. Bienvenidos a este especial Canary Tour. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de la Hora del Turismo. ¿Qué mejor manera de hacerlo que desde este paraje inconmensurable? Vean ustedes, casi se puede tocar la isla de Lobos, porque nos delata que estamos en el norte de la isla de Fuerteventura, en el lugar de las grandes playas blancas. En fin, que tenemos por delante aproximadamente durante los próximos 50 minutos un programa cargado, variadísimo y sobre todo muy divertido y que no se pueden perder. Bueno, Alex, es importante, fíjate, que siempre ponerse una gorra es sumamente importante, sobre todo para no solo protegerse en la cara, sino insolación. También... Bueno, pues, evidentemente, otra parte fundamental, tan importante como las explicaciones o la ruta que vamos a hacer, son digamos, los consejos habituales del guía profesional desde el punto de vista de la seguridad, ¿no? Hombre, claro, desde el punto de vista de la seguridad. Pues por una parte de la gorra, como te acabo de decir, yo uso también... Y le digo a todo el mundo crema solar, ¿vale? Es muy importante la crema solar, ¿vale? Nos ponemos un poquito. Aparte, aunque estamos prácticamente en el mes de otoño... Da igual, en cualquier momento del año siempre te tienes que poner crema. Sobre todo cuando vas a zonas de barrancos y de montañas, porque nunca sabes qué te puedes encontrar. Entonces, hidratado es importante y protegido. Un par de frutas también. Sí, bueno, yo normalmente... Una manzana. Bien. Para el camino. Muy bien. A ver qué más has traído tú. Y no podían faltar los frutos secos, okay. Elena. No, mira qué frutos secos, ¿eh? Dame. Almendritas. Me como uno. Naturales. Antes de empezar. Higos pasados. Mira, yo normalmente suelo traer... ¿Y almendras? Como soy una... No como nada dulce, pero en el caso del chocolate me pierdo. Oh, pues para que se te dé un bajado de azúcar, aquí traigo pasas, ¿vale? Genial, mira. Pasas, no muy buenas, producto de la tierra, importantísimo el agua, ¿vale? Importantísimo. Aunque, yo digo, no te olvides, nos hemos olvidado del agua y gracias a Elena tenemos agua hoy. Me deben una, ¿eh? Ya lo saben. Les cobraré con intereses. ¿Llevamos teléfono? Sí, el teléfono hoy en día es imprescindible. Fíjate que yo a veces hago caminatas solas, que no debería, porque las caminatas solas reportan cierto peligro, pero me salva siempre el teléfono. Cualquier cosa que pudiera suceder, el teléfono lo tenemos siempre a mano. Eso es como prácticamente submarinismo, ¿no? Y otra cosa que Elena, no... Sí. No se puede salir sola a patear cuando no. Estamos hablando. Si al final vamos a hacer una ruta, pues... No, una ruta. Una cosa que te voy a decir que no, que lo estamos dejando atrás, siempre es conveniente llevar algo de abrigo. Aunque no se vaya a usar, el abrigo es importante. Sí, también la voy a poner aquí ahora. El abrigo es importante porque en un momento determinado, si se sufre alguna caída o si cambia la temperatura o cualquier cosa, el abrigo nos da cierta forma también de protección desde otra perspectiva, pero también necesaria. Bueno, ¿cuántos pues, kilómetros nos espera más o menos? Pues 1 millón. ¿Tanto? Sí. Bueno, pues nos vamos para la luna. No, tengo una escalera, ¿eh? Para la luna, para hacer caminatas allí. Bueno, nos queda aproximadamente, de aquí abajo serán sobre 2 kilómetros y algo, y a la vuelta ya otros 2 y algo, no llega a 3, ¿vale? Una linda caminata. Escucha, que vamos a hacer. Para que digan luego que no existe naturaleza viva en Fuerteventura. Aquellos que dicen que... se empeñan en tachar que solo hay playa y es desértica, vamos a comprobar y a evidenciar que hay un paisaje por descubrir desconocido. Fuerteventura es una de las islas más enigmáticas de todas, porque es la isla que parece que no, pero lo tiene absolutamente casi todo lo que tú necesites. Exactamente como yo le digo a mis amigos, mis clientes, es que Fuerteventura hay que verla con los ojos del alma. ¿Por qué hay que verla con los ojos del alma? Porque Fuerteventura hay que sentirla, Alex.
no es un espacio donde si tú pasas de largo puedes vivenciar desde lo más profundo lo que hay. O sea, tú tienes que pararte y sentirla, escucharla, escuchar los ruidos de los pájaros. Yo a medida que voy haciendo esta caminata siempre hago paradas con mis clientes y les digo que escuchen el ruido de los pájaros. Hay momentos que incluso no hay ruido de pájaros, que el silencio llega a ser hasta tronador. Es curioso, porque se es siente, una... Se escucha el silencio, se siente, ¿sabes? Se vive el silencio. La verdad es que es de una belleza absoluta. Parece que nos metemos en la jungla, Elena. Nos metemos en medio de la jungla, sí. Sorprende ya de entrada, nada más iniciar este camino por el cauce del barranco, pues que nos encontramos con el agua, para que vean que luego está seca la isla. Piensa, como te dije antes, al principio de la ruta, que los conquistadores, es que además me encanta que hagas esa apreciación, los conquistadores hablaban de un puerto con agua y palmeras. Mira, esta es una escenificación, si bien verdad que hoy convergen bastante menos agua que antaño. De ahí el nombre, pero, de Río de Palmas. Sí, Vega de Río Palmas, Elena. Exactamente, de la riada que había, que antes era mucho más. De todas formas, este agua viene justamente de las montañas y de las laderas, y viene a confluir aquí, y esta agua queda de manera subterránea. Vamos a seguir por aquí. Ten cuidado, la tunera aquí, por favor, ten cuidado. Es otro defecto profesional que tengo que ir constantemente advirtiendo a los turistas, pero cuidado. Por esta, hombre, de alguna manera los tengo bajo mi tutela, entre comillas, porque, sí, porque son gente mayor. El guía es el responsable de todo. Hombre, siempre. Claro, sí. Además, una mala gestión por parte del guía tiene también sus consecuencias. Bueno, mira, fíjate esos muros, ¿los ves esos muros? Sí, ¿vale? Son que van bancales, ¿no? Exactamente, son bancales, aquí le llamamos trastones. Fíjate que además son escalonados con escaleras y eso se hace precisamente para retener el agua, ¿ok? Para que cuando la caída del agua de la montaña llega aquí o de la propia humedad se pueda retener en esos espacios. Además, simulan también un poco una gavia. Una gavia es también un compartimento estanco, ¿vale? No necesita siempre la gavia los trastones, pero sí que hay a veces escalonadas, de tal manera que siempre hay una correntía, es decir, por un lado de la gavia o del trastón siempre va a haber un espacio donde tú puedas tener una pequeña compuerta para abrirle y permitir que el agua de la de arriba caiga a la de abajo. Es una forma de optimizar ese recurso natural que tanto escasea en la isla Fuerteventura. Yo cuando hablo de esto, hablamos de la perspectiva que hoy conocemos todo lo que conocemos, Alex, pero piensa tú lo que podía implicar antaño tener, vivir en un lugar como este, con esta circunstancia, sin medios. Porque esto era asentamiento de los antiguos agricultores, de los primeros agricultores de Canarias. Exactamente. De alguna manera. Sí. ¿Se puede considerar a Betancuria el primer granero de Canarias? No, se puede considerar a Betancuria, no. Fue el primer granero de Canarias. Esta es la antesala de lo que es la presa, que te explicaré ahora en breve. Pero, esto es lo que decías anteriormente, que era Malpaso, ¿no? Digamos. Sí, todo esto es Malpaso. Malpaso se llama realmente porque allí abajo está la ermita y es como hay un paso bastante complejo para poder, digamos, que acceder. Por eso se le llama esto Malpaso, ¿sabes? Esta zona. Y abajo hay un pueblo que se llama Buen Paso, que es aquel que divisamos, aquellas casas que divisamos abajo. Pero déjame que te explique. Estamos justamente en la parte alta del muro que divide esta zona, este barranco, donde detrás tenemos la presa, que hoy en día está en desuso. Esa agua de esos charcos que vemos ahí justamente es agua naciente y también parte de la presa, ¿vale? Agua de subterránea y también parte de agua del poquito que a veces cae de la presa, que ahora mismo evidentemente está seca, no es justamente ahí. Y sigue, hay varios charcos, de hecho hay patos abajo, a la punta abajo del todo. No me digas. Hay unos patos. Si te fijas bien, la parte de la piedra es un muro, ¿vale? Bastante consistente. De hecho, estamos aquí, fíjate que no es recto del todo, es un poco cóncavo, ¿vale? Y la verdad es que el trabajo es una obra de arte, fascinante. De canteros canarios. Fascinante, bajo. Total. No, y piensa tú, es que cuando hablamos de una pared, hablamos de una pared y pensamos en una grúa, en un camión, ¿vale? En tractores. Aquí no hay nada de eso. Esto es todo a mano. Para levantar el ánimo, aparte de una buena comida, que evidentemente una relajación en Iospa, o lo que es lo mismo, tu spa. Nos encontramos en la Avenida de las Grandes Playas y tras esta jornada de turismo activo, descubriendo nuevos horizontes en la isla de Fuerteventura y también degustar de buenos platos de comida típica,
¿Qué les parece si relajamos el cuerpo, buscamos ese turismo wellness aquí, en el Barceló Corralejo Bay, donde nos espera el staff de You Spa, tu spa, aquí en Corralejo? Hola, soy Isa Gómez, de la directora del spa y de las instalaciones deportivas. Les invito a conocer el spa conmigo. Aquí tenemos nuestro circuito de aguas. Como veis, es bastante completo. Tenemos una piscina de tonificación muy, muy fría que se combina después de calor. Y ya tenemos la piscina principal a unos 28 grados que va hacia el interior con unas cascadas y unos jets en automático. Para el disfrute de los clientes tenemos un área exterior donde pueden relajarse tomando un té calentito o un poquito de agua para refrescarse. Y aquí tenemos la sala de espera donde el cliente recibe su tratamiento en las cabinas que tenemos aquí al lado. Y esta es una de las cabinas nuestras favoritas porque es donde trabajamos el masaje en pareja. Como pueden ver, disponemos de fruta, de cava para algunos rituales que lo incluyen. Aquí tenemos nuestras instalaciones deportivas, como pueden ver, disponemos de un gimnasio y también al exterior disponemos de salas con actividades de tai chi, chikung, pilates, ciclo indoor y otras. Este ha sido nuestro recorrido. Deseamos que vengan y disfruten de nuestras instalaciones, tanto clientes del hotel como clientes externos. Yo soy Tenerife. El turismo es parte fundamental de nuestra vida. Tenemos que cuidarlo y mejorarlo. Yo soy Tenerife. Yo soy. Bueno, la verdad es que hay casualidades que ni se provocan, sino son cuestiones de azar. Mamerto Cabrera, Tito, enhorabuena. Encantado de verte otra vez. Enhorabuena por lo que estás haciendo por el turismo en la Isla de los Volcanes y el resto de Canarias. Bueno, yo creo que estamos trabajando todo y toda Canarias por el turismo y por toda la economía de Canarias, sin duda, y la economía de todas las empresas que tenemos aquí. Vengo llegando porque he quedado con una gente que viene de fuera a comer aquí, pues vengo llegando ahora mismo y pues mira, es casualidad que encontrarme con ustedes también aquí. Bueno, la verdad que sí. Mamerto Cabrera es la propiedad y el máximo responsable de SICAR, Cabrera Medina, pero evidentemente el mundo del transporte en nuestra principal industria, Tito, tiene mucho que decir. Y en ese sentido, la apuesta de todos los canarios y muchísimos visitantes, que son ya millones, porque tendríamos 15 millones al año y es un porcentaje muy amplio, apuestan por una compañía canaria a la hora de alquilar su vehículo en las vacaciones. Bueno, ¿por qué? Yo no sé si por qué, no sé decirte por qué. Lo que sí que nosotros estamos muy agradecidos siempre de nuestros clientes en Canarias y clientes canarios, pero también nosotros apostamos siempre por el mejor servicio y tal, y no tenemos otro, decirte otra cosa, no lo sé. Nosotros apostamos por hacer el mejor servicio que podamos y ya está. Y la verdad que hemos tenido éxito con eso. Y reconocimientos que a lo mejor no son
el valor pecuniario, el valor de del dinero, pero son otro tipo de reconocimientos, como son los que la empresa ha recibido muchísimo, no solo del Cabildo de Lanzarote, sino incluso a nivel regional, por ese, digamos, cuidado responsable de ser empresa, pero que al mismo tiempo invierte en responsabilidad, invierte también en calidad, invierte en sostenibilidad. Es otro aspecto que trabaja mucho la empresa de Mamerto Cabrera. Sí, yo creo que sí, la empresa de que la montó mi padre aquí en Lanzarote, el Cabildo de Lanzarote en su época también nos dio muchos premios, pero hemos recibido en los últimos años también un premio del Gobierno de Canarias, de las Cámaras de Comercio y demás. Y yo creo que también agradecer desde aquí también a todo el personal y que trabaja con nosotros, porque gracias a ellos seguimos caminando. Tito, ¿qué significa? Hombre, a título personal, sé lo que es para ti el turismo y cualquier nivel de, digamos, evento promocional siempre está colaborando aspectos deportivos, cultural, social, SICAR, Cabrera Medina, pero no solo en Lanzarote, sino en toda Canarias, eso hay que decirlo. Ese mecenazgo que se le hace también a muchas empresas y del cual yo pues me siento muy orgulloso también. Pero en ese sentido, hablando de nuestro turismo, Tito, ¿por qué tenemos que decir a los canarios que hay que sensibilizar, promocionar, cuidar al cliente que nos visita? ¿Por qué es tan importante, no nos cansamos de repetir, nuestra principal industria? Yo creo que nuestra principal industria, yo siempre lo digo, ahora tenemos un buen momento, tenemos que hacerlo entre todos lo mejor posible, porque yo creo que esto nos va viniendo a todos de publicidad, de propaganda, que nos viene todo el servicio que yo pueda dar, la atención, igual que puede ser Luis, León y tal, creo que nos viene bien a todos que la gente vuelva amigos o amigos, ¿no? Amigos y familia. Bueno, te pregunto por algún plan de futuro, ¿alguna novedad que nos va a sorprender de cara al mercado que ya se avecina a final de año o para el 18? No, la verdad que no, la verdad que posiblemente hayan muchas cosas ahí, pero yo creo que lo que nosotros hemos conseguido, empezamos aquí en Lanzarote cuando mi padre empezó con 5 coches, lo que hemos empezado a hacer siempre es mejor servicio, y eso nos ha ido dando otras ocasiones para ser concesionarios de Opel en toda Canarias, a través de Orbecame, de FIA, y de SEA la provincia de Las Palmas ahora, y yo creo que ha sido por la labor solamente de servicio nos van cayendo las cosas. Chef del Mar, Ángel León. Muy buenas. Bienvenido. Encantado, gracias. La verdad es que gracias, porque estamos justamente en el momento en donde, digamos, el actor va a hacer su demostración y su interpretación. Pero básicamente, primero, ¿qué ha significado para ti recibir esa tercera estrella? ¿Y qué ha significado pues también el hecho de que Canarias se ha convertido en un destino gastronómico internacional con la celebración de la gala Michelin recientemente, la semana pasada? Bueno, feliz, ¿no? Feliz por tener esa tercera estrella que llevamos tantos años luchando. Y luego, bueno, el agua siempre nos trae suerte, ¿no? La segunda estrella nos cayó en Málaga en la gala y la tercera nos cayó en Tenerife. Así que, bueno, que espero que haya muchas galas que se hagan en el agua. Ángel, no sé cómo va a cambiarte la vida, aunque eres una persona muy humilde, muy modesta y muy amigo de tus amigos, pero esto de ser 3 estrellas Michelin, ¿eso qué significa? Nada, eso no significa nada. ¿Seguro? Que va. Yo digo siempre que los pies en la tierra y la cabeza en el mar, pero esto de las estrellas te la dan, te la quitan, te la ponen, y bueno, lo que hay que es luchar por los sueños de uno. La verdad que estamos enamorados de lo que hacemos y eso es lo más importante, ¿no? Luego hay mucha gente que habla de la presión de las estrellas y tal, y bueno, la presión nos la metemos nosotros mismos en el fondo por querer que los clientes se lo pasen bien y coman bien, ¿no? Entonces yo creo que esa presión siempre existirá, si a los que nos gusta cocinar y hacer las cosas bien, siempre existirá esa presión, ¿no? Costó mucho convencerte de venir a Lanzarote a ser, digamos, la estrella, el gran ópera diva de este festival gastronómico, ¿o fue muy fácil porque queda conexión entre Cádiz, Canarias, Lanzarote? Fácil, tengo familia también en Tenerife y sí, bueno, la verdad que siempre es un placer venir a la isla, a mí me encanta, también tiene muchas similitudes con Cádiz, en la gastronomía, en la gente, en la forma de vivir que tenemos, y bueno, son valores que por eso, pues yo creo que son sitios que se vive pues como en ningún sitio. Diferente esa conexión especial Andalucía y Canarias, no sé yo. ¿Estarían tus proyectos de futuro a corto, medio, largo plazo? ¿Por qué no crear algo de Ángel León, el chef del mar, en Canarias? Ahí lo dejo. No, mira, ¿podría ser? Claro que sí, todo puede ser. Todo, de aquí hasta que nos vayamos al cielo puede ocurrir todo. Es una revolución ahora para todos los que nos ven, ¿eh? Oye, Ángel, estamos de allá, pero básicamente este programa es un programa dedicado al mundo del turismo para todo Canarias y a través de internet para todo el mundo, pero entendemos que no puede convivir una industria turística de primer nivel sin la aportación de
gastrónomos, restauradores, cocineros como tú y todos los profesionales que nos hemos encontrado, por ejemplo, aquí en Saborea Canarias, Saborea Lanzarote, en esta séptima edición. ¿Qué hay que decir para seguir apostando porque la industria turística tenga este tipo de gastronomía? Bueno, yo creo que ya lo hacéis, ¿no? Yo creo que ya apostoláis lo vuestro. Creo que no sabemos por qué, ¿no? Pero también pasa en otras partes, en Andalucía pasa igual. Muchas veces nos sacamos el pecho por lo que tenemos, ¿no? Y son complejos históricos que no sabe uno por qué. Al final tiene que venir gente de fuera a nuestras casas a decir que tenemos lo más grande, y lo que hay que darse cuenta es que tenemos algo inédito, único, que las cosas que, los productos que hay en esta tierra solamente ocurren aquí, por eso es un sitio inédito, que la calidad de los mares y la gastronomía, ¿no?, por los productos que tiene tanto de tierra y en mar, creo que hacen una oferta inédita para todo el que venga. Y lo que hay que quitarse esos complejos todos, ¿no? Los cocineros, los hosteleros, los restauradores, los hoteleros, y sacar el pecho por tener un turismo de salud y un turismo que apuesta al futuro mirando lo mejor que puede hacer el futuro, que es mirar por los productos que se tienen en la tierra, ¿no? Ángel, gracias por ser un auténtico embajador de Canarias, de Lanzarote en concreto. Esperemos verte pronto. Aunque tengas 3 estrellas Michelin, no cambies la agenda, no lo bloquees. Volveremos. Para terminar, ¿por qué el chef del mar? Bueno, porque yo creo que llevo toda la vida cocinando el mar y de ahí viene el apodo, y porque soy un psicópata del agua y porque me basé en el mar para hacer todo el trabajo que hago. No hago nada de tierra, y todo lo que apostolamos en el restaurante viene del agua, ¿no? Es la felicidad al final, ¿no? Sin duda. Un abrazo. Gracias. Este lugar. Me encanta cocinar. Gracias a la cocina puedo jugar, crear, inventar. Cuando se van a comprar una chuleta, lo que siempre recomendamos al cliente es que nos cuando llame y haga la reserva, que nos diga que va a comer chuleta, porque lo más importante es que la chuleta esté atemperada. Esta ya lleva 2 o 3 horas por fuera, y lo importante es que esté atemperada para que una vez pase a la brasa no tenga que tener nada de frío. Para que le ponemos la brasa y se nos vaya temperando un poquito más y la grasa empiece a sudar. Aquí vamos a tener casi 1,200 kilos. Esta carne tiene una maduración de unos 120 días. Aquí ves cómo actúa el hongo. La maduración significa, pues, que tiene determinados grados para que actúe el hongo. La carne a nosotros nos viene de un proveedor de Bilbao, Cárnicas Baldi, que la verdad que nos trata de maravilla. Y está haciendo un calor. La cantidad de beta que tiene infiltrada en la grasa es muy importante. Cuanto más grasa tenga, más sabor tiene. Esta, como les comenté, tiene unos 120 días más o menos de maduración. Nosotros la tapa se la solemos quitar porque este tipo de carne es un poquito dura. Le dejamos la más grasa que podamos. Y a esta la ponemos a temperar un poquito más. Una esquinita de la brasa. Para cuando la vayamos a terminar, mientras se tempera, pues nos vamos a hacer el pulpito a la brasa. Y si nos gustaría volver a tener más contacto con el cliente, que el cliente pueda participar también, terminarte una vinagreta en la mesa, un pescadito, el tartar, cualquier tipo de productos que podamos decir, oye, que el cliente participe un poco también con nosotros, que no sea todo solamente, que los chicos de sala no sean simplemente pasadores, sino que sean profesionales también, que sean curiosos, que los admiren, que los aprecien, que no todos cocinan, la sala también es importante. La chuleta, que es siempre lo que buscamos. Cuando tienen una cantidad de grasa, lo que buscamos casi siempre es que se nos selle. Crear una costra por fuera, como ya está bastante atemperada, lo que conseguimos es hacer una costra por fuera, porque es un puntito crujiente de ese punto quemado que muchas veces tenemos, esto está quemado, pero cuando llegas al contraste, gusta. Te das cuenta y pones la mano ahí, las calorías son brutales. Por la cantidad de grasa, de vez en cuando se pone a... Sí, se nota. cuando hay mucha cantidad de grasa, pues el fuego tiende a tirar, Entonces siempre llama un poquito para ir apagando, que la llama no toque la carne,
Yo lo que me gustaría, aquí el enganche de la carne es en la carne, me gustaría en los entrantes, en el resto de los platos, que todo tuviera un puntito, mínimo que fuera algún puntito canario. Todos los platos tuvieran algo. Luego ya depende mucho del cliente, ¿no? Igual que con los vinos y demás, pues vamos a hacer una apuesta más por los vinos canarios. Los grandes hoteles quieren tener una estrella en su hotel, ¿no? También es un reclamo. Y por suerte, y sobre todo ahora mismo, el turismo es mucho culinario. Hay mucha gente que viene, busca el destino para comer. Esto es lo que buscamos, ese tostado es el que buscamos. Churrascadito. Sí. La hora del turismo es cada segundo. De todas partes del mundo vienen a descansar. La hora del turismo es cada segundo. De todas partes del mundo vienen a descansar. Hay que mimar el pan de muchas tantas familias, que se quiten las rencillas, tenemos el sol que brilla. Ay, 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 mándale cuando hay. La hora del turismo es cada segundo, de todas partes del mundo. Colorcito muy poco, muy poco hecho. El tema de haber estado atemperado, pues nos deja hacer ese tipo de, ¿no? Y a mí me encanta la grasa, hay gente que no, pero a mí me encanta con un poquito de grasa. Estoy con las gafas puestas porque es raro también esta climatología, ¿no? Bueno, aunque es cambiante, pero qué gozada. Ya hemos llegado al punto. Ya llegamos. ¿Vale? Entonces, bueno, en este punto normalmente solemos invitar a todo el mundo a que se deje llevar, a que vamos a cerrar los ojos y te vas a tener que confiar en mí. Confío en ti. Te vas agarrando a la barandilla, ¿vale? Y a partir de este momento empezamos a iniciar el descenso con los ojos cerrados. Wow. No es broma, Uf. Es como de repente, Yanira, ven aquí. Da un beso. Gracias. Es como de repente venir de un mundo de tinieblas y hacer un salto al vacío, pero que se queda como una especie de foto fija instantánea de todo este precioso valle, que está, por cierto, muy, muy, muy verde, cosa que nos encanta tras los últimos años que hemos padecido con el trágico y bárbaro recuerdo del fuego, ¿no? Pero de verdad, la experiencia vale la pena. Thank you.
beaucoup de pour avoir juste là. Bienvenidos al Cipasión, ¿eh? Bien, nos vamos a dirigir ahora hacia el punto de inversión llamada Las Rayas o los Chuchos, que es la inversión más emblemática de la isla. Ahí hay rayas que vienen a buscar comida, que les llevamos los submarinistas. Esta inversión la creó en la década del 90 el submarino amarillo que había aquí en el puerto. La inversión es muy, muy bonita, tiene muchísima vida, ya lo van a poder apreciar en las imágenes, y lo más notable es poder ver estos enormes animales, los chuchos negros o pastinaca y los chuchos comunes acercándose al buceador de forma muy pero muy amistosa a buscar comida.
maravilla, Wesley. Una maravilla. Mira, juégate el Euromillón que estás en racha. Ver una tortuga aquí es muy difícil. Lógicamente, dentro de las mujeres que son las mejoras del mundial, no podían faltar las hermanas Rueda. Y bueno, tengo precisamente a Daida, que curiosamente a día de hoy está al frente de la clasificación, algo que me encanta. Y bueno, me encanta saludarte después de mucho tiempo, donde nos encontremos. Siempre, evidentemente, es una mujer que ha hecho la marca Islas Canarias a lo largo y ancho del planeta. Pues un reclamo, un destino turístico y un destino, evidentemente, de competición de máximo nivel. Y bueno, lógicamente no podían faltar las hermanas Ruano un año más en el Médano, Daida. Sí, bueno, contenta de volver a estar aquí, de que el Club Deportivo de Daniel Dani Bruch pueda organizar un año más este gran evento. Importantísimo tener las máximas paradas posibles en las Islas Canarias, aquí esta vez en Tenerife. Estuvimos hace 3 semanas en Gran Canaria, que gané yo, mi hermana iba a segunda, y bueno, la verdad que concentrada, un poco nerviosa y viendo a ver qué tal hacen las condiciones para que suba un poquito más el viento y me favorezca un poquito más a mí. Sí, porque evidentemente tú buscas una cosa que lo suple más fuerte, cuanto más dura, pues Daida se desenvuelve mejor. Pero yo aquí los comentado, recién llega de Pozo Izquierdo, ¿cómo estuvo la participación, cómo estuvo el ambiente, la atmósfera de todos los riders alrededor y de la gente que siempre viene a disfrutar este tipo de eventos, Daida? Bueno, Gran Canaria salió genial, tuvimos muy buenas condiciones de viento y yo, sobre todo más viento que ola, pero bueno, el público y toda la gente pudo disfrutar de una gran carpa, un gran festival de música y de deporte, y contenta de que todo haya salido genial. Por lo pronto estamos bien, Daida, pero ¿qué hay que seguir haciendo para que esto nunca se pierda? Y los que vienen detrás pisando fuerte, pues vean en sus ídolos que cuando ellos se vayan, ellos van a estar ocupando plaza y que van a mantener el mundial en sus islas. Bueno, por lo pronto lo que debemos hacer es mantener los eventos internacionales. Debemos intentar realizar mayor número de eventos a nivel regional, para que la gente más joven, los juniors, puedan disfrutar también de campeonatos a nivel más local, que vayan cogiendo la experiencia. Y bueno, que así Gran Canaria y Tenerife puedan seguir el windsurfing vivo. Y para terminar, tú eres una mujer que evidentemente son muy responsables a la hora de hacer ese cuidado de las costas y defender todo lo que es el ecosistema natural. Sabes que últimamente sale mucho en los periódicos y sobre todo en Tenerife se han sufrido esas plagas de lo que son esas algas, esas microalgas. Yo no sé, prácticamente tras 2 décadas siendo una de las mejores redes a nivel mundial por toda Canarias, es realmente para poner la voz de alarma que realmente nuestras costas están sufriendo este tipo de plagas. No se sabe a cuenta de qué, si es el mal tiempo, si es el cambio climático, si es los emisarios que no funcionan. ¿Tú qué tienes que decir, Daida? Bueno, yo creo que tenemos un total descontrol de nuestras costas canarias. Debemos ser más consecuentes con nuestros actos. Debemos predicar con el ejemplo. Lo primero que tiene que hacer la parte política, pues intentar controlar un poquito esos vertidos. Y las personas, el público en general, debe de ser más consciente de intentar mantener nuestras playas limpias. Y bueno, nosotros los windsurfistas siempre intentamos dar un ejemplo, dar un pasito enfrente y intentamos pues mantener nuestras playas lo más limpias posibles, pero evidentemente es poco lo que hacemos. Ya fue Pozo Izquierdo, ojalá tras el Médano te consolides ahí. Yo lo suelo decir, vaya, que no se enfade, pero vamos a ver si esta vez pues te vas del Médano con el primer puesto, venga. Vamos a intentarlo y vaya, ha estado ganando los últimos años. Ya, un poco ya. Un poco lleva las riendas, yo voy a intentar darlo todo aquí. Vamos a ver si las condiciones me acompañan y me tengo un poquito más de suerte que los otros años. Thank you.
Como todo, el turismo también evoluciona, ¿no? Hemos pasado de tener el parador que hemos dicho que desde el año 1928 se va fraguando la construcción de este edificio. En ese momento llega a todas las islas, más sobre todo en temas de salud, turismo con un poder adquisitivo alto, que tenía hasta sus cocineros. Más tarde nos llega, en los años 60, el turismo de masas, que es un turismo que se asienta más bien en la zona de costa y demás. Y ya, en el caso del interior de la isla, de Tejeda, en el clave en el que nos estamos ahora mismo, llega este turismo natural, porque el turismo que llega a esta zona es un turismo que demanda otro tipo de cosas, demanda el senderismo, demanda comer bien, es un turista que prácticamente no fuma, que tiene un poder adquisitivo medio alto, es personas inquietas por el medio ecológico, ¿no? Entonces, a partir de que se abre en el 2009, se reabre, más correctamente decir, el Parador Nacional Cruz de Tejeda, pues se genera una sinergia económica en toda esta cuenca. Yo creo que es una apuesta acertada la que hace el municipio de Tejeda, teniendo como baluarte al Parador Nacional. Tenemos unos recursos, y hablo de recursos porque son cosas endógenas propias que no son necesarias hacer, las tenemos. Tenemos que potenciarlo de una manera sostenible y creo que lo estamos consiguiendo. Y vamos a hacernos ese snack canario que te había prometido. Es la hora de desvelar el porqué lo del snack canario. Sí, además que nos viene muy bien después de la caminata. Y con unas vistas preciosas, ¿eh? Al sur, sur de Lanzarote. Sí. Y viendo por Montera Isla de Lobos y Corralejo. Qué maravilla. Sí, ese snack canario, ya van a ver ustedes por qué es tan canario. Venga, vamos a sentarnos aquí tranquilamente. Y vamos a sacar los artilugios para hacernos una pella de gofio o una pelota de gofio, como dicen nuestros queridos amigos de las Islas Occidentales. Tenemos ya una de las piezas importantes para hacernos el snack. Hombre, un zurrón auténtico de Baifo. Primero que nada vamos a echar el gofio. El gofio muy canario. Vamos a abrir un poquito el zurrón y vamos a echar gofio aquí. El zurrón del gofio. Yo lo traigo aquí. Ahí vamos. El que quiera gofio. A más de 500 metros. Estamos sobre el nivel del mar. Sobre el nivel del después mar. Después de una pateada de, al final, 2 horas y media más o menos. Sí, nos vamos a hacer una barra de cereales, como dijimos antes. El snack canario. El snack canario. Pero nada de importado ni traído envasado aquí, hecho al momento. Hecho al momento. Ahora, vamos a echarle un poquito de sal. No es una pella al uso, ¿no? Es una pella un poquito especial, un poquito más dulzona, ¿no? Pero les encanta. Vamos a ver si podemos partir unas cuantas almendras también. Y un homenaje a nuestros aborígenes, que estamos en zona mítica para ellos, ¿verdad? Sí. Rodeado de montañas. Sí, enormes. Bueno, es que en Femés, ahí en el macizo de los Agaches, pues habían asentamientos aborígenes y probablemente pues se moverían por toda esta zona. Ahora vamos a echarle un chorrito de miel. Mi madre, qué aporte proteínico tiene esto, ¿eh? Sí. Esto tiene mucho aporte proteínico y imagínate, ¿no? Los campesinos de las islas lo utilizaban. La base de la base, ¿no? Porque a lo mejor cogían, salían por la mañana temprano de sus casas. Echamos un poquito de agua. Salían de sus casas. Opa. Y ahora
Ahí estamos. Más canario imposible. Y entonces, claro, pasaban casi todo el día fuera. Y no podían, no tenían tupperwares y cosas de esas para llevar la comida. Entonces se lo tenían que hacer ellos mismos ahí. Y qué mejor envase que... Y qué mejor envase que una piel de un baifu. Incluso los campesinos de hoy, los agricultores de hoy, hay muy pocos que lo utilizan, ¿no? En la vida cotidiana. Seguramente que saben hacer una buena pella de gofio, pero no lo utilizan tanto como se usaba antes. Ya va cogiendo pinta esta pelota de gofio. Pues Tano, que a tu salud, a la salud de nuestros telespectadores. A la de ustedes. Barra Energética Canaria, Canary Snack. Buenísima. Nos recreamos con el paisaje, recuperamos y guía. Y nos vamos a continuar la ruta, que nos queda también otra parte muy interesante. Qué rica está la pella de gofio. Ah, buenísima. Oh. Hasta aquí el programa de hoy, amigos. No tenemos tiempo para más, tan solo para ofrecerles esta auténtica maravilla, la delicia de poder contemplar un atardecer desde cualquier balcón del destino Islas Canarias. En este caso, con el telón de fondo y con la maravillosa Montaña Roja, a estas horas del atardecer veraniego, les decimos hasta pronto. Hasta un nuevo programa de La Hora del Turismo. Les decimos adiós. Salud y suerte.